Sí, queridos amigos. Hablábamos de música y hablábamos de comunicación, ¿cierto? Hablábamos de lo que es, de lo que existe. Ya sé que suena como suena, pero se los digo en serio. Hoy hay muchas mentes que están hablando acerca de 5 teorías de cuerdas para explicar el quid fundamental del universo. Teoría de cuerdas que, por cierto, están aquí. Si estos físicos tienen razón, nosotros somos el producto de una vibración primordial. Y si esto es así, es por eso que podemos comunicarnos por diferentes formas y diferentes maneras. Si esto es así, a veces podemos ser armoniosos, ¿cierto?
Si esto es así, podemos comunicarnos. Si esto es así, en este momento podemos hablar el mismo lenguaje porque somos de Tlalpan, eso nos hermana. Pero el lenguaje de la música que hoy estamos juntando, me parece que también. Chan chan le daba pena, como sacudía
le daba pena. Dejando centro voy para Marcané, llevo a cuento voy para Mayarí. Thank you.
Nos podemos ver aquí todos los miércoles, si gustan, a esta hora. No, estaría. Oye, compay, danos monitor de mi voz, por favor, te lo suplico, porque acá atrás no estamos escuchando. Gracias, eres muy amable. Resuélveme eso porque se está rompiendo el piano. Y bueno, este es el asunto de hacer las cosas en vivo, ¿no? Está bonito. Aprovecho para platicarles rápido. Ya les había dicho que estamos rodeados de gente hermosa el día de hoy, de todos ustedes. Si ustedes son tan amables, yo le quiero dar un aplauso a las damas bellas que están este día. Muy bonitas. Sí, señor. Ahora sí. ¿De qué manera?
lenguaje incontenible del deseo que libera mi cuerpo del hechizo, del hechizo. Qué manera de quererte, qué manera. 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 Oye, ¿dónde será ese día en que tú me quieras, mamá querida? Qué manera. Qué manera de quererte, 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 qué manera. Muchas gracias. Todo esto es la Brigada para Leer en Libertad. La Brigada para Leer en Libertad está quedándose corta en el nombre. Va a tener que ser el Brigada para Gozar en Libertad, Brigada para Oír en Libertad, Brigada para Escuchar en Libertad, para Disertar en Libertad. En un rato más me parece que va a haber aquí muchas cosas bien interesantes, así que por favor no vayan a dejar de acudir. Muy bien, vamos a hacer algo que también nace en Santiago de Cuba. Santiago de Cuba, que tiene, es un lugar
el lugar de sincretismo por excelencia en el planeta. Así de sencillo. Santiago de Cuba convergen tribus africanas que en otro momento, que hoy todavía hay tribus que no pueden pasar de un río para otro, de donde nace la palabra lucumí o los lucumís con los ararás, no pueden pasar de un río a otro, se matan en este momento, en África. Pero en Santiago tuvieron que converger porque en Santiago eran los esclavos libertos que se iban del llano y se iban para el monte. Entonces ahí empezaron a llegar cualquier cantidad de gente africana, pero también estaba el asunto de la influencia europea a través de la guitarra española, pero también estuvo el asunto de las otras tribus que estaban faltando, que se habían ido para Haití. Y entonces ahí se hace toda una mezcla súper interesante. Tal es el caso que de Santiago de Cuba tenemos el son, tenemos la conga. Oh, la conga es la locura. La conga es la locura, la conga es la locura. Tenemos el son, tenemos la conga, tenemos agua. Tenemos agua. Tenemos el bolero, por supuesto. La trova, la casa de la trova. Y en Santiago, por cierto, vamos a presentar nuestro disco en la casa de la trova el año que viene. Entonces, por favor, compay, te lo suplico. Hablando de eso, entonces, dime. Así que vamos a arrancarnos con los boleros, ¿qué les parece? ¿Está bien? Vamos a comenzar con este y ahorita invitamos. Pero claro que sí. Ahorita lo vamos a invitar porque este es el asunto. Aquí hay de todo. Un poco más y a lo mejor nos comprendemos luego. Un poco más, que tengo aromas de cariño. Volvamos al camino del amor. No importa lo que tenga que olvidar. Vamos a sufrir por un error. Es preferible un ruego. Un poco más será el alivio para dos fracasos. Y si te vas, llévate al menos mi cariño, mi fe, mi vida entera. Y si no te la llevas, ¿qué me importa? Que se queden afuera. No te vayas tan deprisa, no gozas entera. Y si no te la llevas, ¿qué me importa? Que se queden afuera.
prometo algún día cambiaré. Un poco más. Es un bolero que se adopta en México por la excelsa composición de don Álvaro Carrillo, oaxaqueño, que era un negro de Oaxaca que se hermana con los negros santiagueros y entonces hacen maravilla. Súbete, compadre, vente, vamos a ver qué hacemos. Échalo. Bueno, ya estamos en eso. Sabor a sol, yo creo, ¿no? Guapa. Hablábamos de lenguaje hace rato, ¿no? Entonces, imagínate nada más qué maravilla. Sabrosura, compadre. Vamos, maestro. Almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Llevas ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar.
pasarán más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevará, tú lo sabes, sabor a mí. Acercando el momento de decirles con permiso, y esto porque hay diferentes hay personas, hay grupos que están esperando, esa es la verdad. Ya está la danzonera esperando allá afuera, allá abajo. Serían ustedes tan amables, gente que nos ha regalado con su presencia, me regalan un aplauso en el coro, en la presencia que ecualiza la belleza de este lugar. Serían tan amables, Ricardito en el piano. Carmelita en la otra voz, sí señor. Juancito Casas en la trompeta. Santiaguero, mi compadre. En el bajo, mi amado Jonathan, Johnny, aquí en el bajo, en el timbal y en todo este asunto. En el timbal, Alejandrito Ocampo. En la conga, César Fabián. No sé por qué razón cantarle a ella, si debía aborrecerla con la fuerza de mi corazón. Todavía no la borro totalmente, ella siempre está presente como ahora en esta canción. Incontables son las veces que he tratado de borrarla y no he logrado arrancarla ni un segundo. Oh,
Pues muchas gracias, señoras y señores. Esto ha sido nuestra presentación. Gracias a mis amados compañeros. Alejandrito, si es tan amable. Muchas gracias. Ha sido un placer estar con ustedes. Paco Taibo, nuestro anfitrión, pero la Brigada para la Libertad. Esa es la que es. Muy bien. Muy bien. No solo suena muy bien, trae muy buen rollo, chingada. El compañero trompetista, usted es chingoncísimo, colega. Y, y cuando tocas la flautita esa pinche, suena poca madre, man. Bien a las percusiones, man. De veras, muchas gracias. No solo por el sabor que le ponen, el ritmo, la calidad que le ponen. Esto es la Feria Internacional del Libro en Tlalpan. Y Erra tiene mi silla misma que le voy a quitar en este instante. No, aquí abajo. Para presentar y regalar un libro excepcional.